Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. El valor del mercado de un jugador depende de varios factores, como por ejemplo la edad, el club donde juega, la liga donde se desempeña y por supuesto el rendimiento que esté mostrando en el momento. Por lo general, el valor de un jugador es estable en un periodo de tiempo inferior a 2 años. Sin embargo, hay casos especiales donde en ese mismo periodo de tiempo puede haber una volatilidad importante de ese valor del mercado. En este video quiero presentarle los jugadores de ese segundo grupo, es decir, aquellos que su valor de mercado ha tenido una volatilidad más importante en los últimos 18 meses. Veremos los 10 jugadores más devaluados y los 10 más revaluados de la última temporada y media. Dicho de otra manera, veremos aquellos jugadores que han perdido más valor y en paralelo los que han ganado más valor del mercado desde julio del 2018 hasta la publicación de este video. Desde ya puedo adelantarles que la mayoría de los jugadores que más se revaluaron son menores de 23 años y en caso contrario y como es de esperarse, la mayoría de los jugadores que más se devaluaron son mayores de 30 años. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Te recomiendo el sitio Betfair Sports para que hagas tus compras online de las nuevas indumentarias de tus clubes y selecciones favoritas. También podrás encontrar camisetas de la NBA y rugby, ropa y calzado casual y deportivo de tus marcas favoritas, chaquetas, relojes, gorras, mochilas y uniformes para niños. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. El técnico de Liverpool fue galardonado con el premio a mejor entrenador del mes de diciembre en la Premier League. No había dudas, su Liverpool está invicto en Premier, es líder más que consolidado y además de esto se hizo con el Mundial de Clubes, otro premio más. Klopp recibe este premio de nuevo tras ganar sus 5 partidos del mes de diciembre en la liga inglesa. Además, con un balance envidiable, 15 goles a favor y solo 2 en contra. Por el camino golearon a Everton y Leicester. En Anfield quieren empezar el año como han dejado el pasado, ganando. Para estar al tanto de noticias como esta y de la programación, resultados y marcadores en vivo de todos los partidos de las principales ligas del mundo, te recomiendo tener la aplicación OneFootball. El enlace de descarga gratuito se los dejo abajo en la descripción. Empezamos con el 10º jugador que más se ha devaluado en los últimos 18 meses, Philippe Coutinho. El valor de este mediocentro ofensivo en julio del 2018 era de 100 millones de euros, pero en el presente su valor cayó un 30% y pasó a valer 70 millones de euros. La caída del valor del mercado del brasileño se debe en gran parte a su mala decisión de cambiar al Liverpool por el Barcelona y a sus ya 27 años que le exigen ser un jugador protagonista, algo que no ha pasado en este último tiempo, tanto en el club azulgrana como en el club bávaro. Continuamos en paralelo con el 10º jugador que más se ha revaluado en los últimos 18 meses, Lautaro Martínez. El valor de este centrodelantero en julio del 2018 era de solo 25 millones de euros. En esta temporada y media, ese valor ha subido un 220%, pasando a valer 80 millones de euros. La subida del mercado de este argentino se debe en gran parte a su gran nivel mostrado en el nuevo proyecto del Inter de Milán de la mano de Antonio Conte, donde ha aportado goles y asistencias importantes para el resurgir del equipo tanto en la Serie A como en Europa. Y como no, la causa de su revaluación también se debe a sus escasos 22 años y al gran potencial que ha demostrado tener. El 9º jugador que más se ha devaluado es Edinson Cavani. El valor de este centrodelantero en julio del 2018 era de 60 millones de euros, pero en el presente ese valor descendió un 58% y pasó a valer solo 25 millones de euros. La caída del valor del mercado del uruguayo se debe principalmente a sus últimas lesiones que le hicieron perder protagonismo en el Paris Saint-Germain y por supuesto también a sus ya casi 33 años que lo colocan inminentemente a estar de salida en el fútbol de élite. El 9º jugador que más se ha revaluado es Serge Gnabry. El valor de este extremo derecho en julio del 2018 era de solo 20 millones de euros. En esta temporada y media, ese valor ha subido un 300%, pasando a valer 80 millones de euros. La subida del mercado de este alemán ha sido producto de su gran aporte al juego del Bayern Múnich, sustentado con goles y asistencias tanto en la Bundesliga como en la Champions League. Y también su revaluación es producto de sus 24 años de edad, donde aún tiene un gran potencial para demostrar. Te
Te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. El octavo jugador que más se ha devaluado es Thomas Lemar. El valor de este extremo izquierdo en julio del 2018 era de 65 millones de euros, pero en el presente ese valor descendió un 54% y pasó a valer solo 30 millones de euros. La caída del valor del mercado del francés se debe a su fichaje por el Atlético de Madrid, donde no ha podido demostrar el gran nivel que tuvo en el Mónaco, y por el contrario, ha perdido titularidad en el equipo del Cholo. De la lista de los que perdieron valor, Lemar es el segundo más joven. Apenas tiene 24 años y sin duda aún tiene tiempo de sobra para revertir su situación. El octavo jugador que más se ha revaluado y sin duda el menos conocido es Kai Havertz. El valor de este mediocentro ofensivo en julio del 2018 era de solo 28 millones de euros. En esta temporada y media, ese valor ha subido un 221%, pasando a valer 90 millones de euros. La subida del mercado de este alemán ha sido producto de su gran aporte al juego del Bayer Leverkusen. Con apenas 20 años, Havertz ha sido pieza fundamental para el ascenso de nivel que ha mostrado el club alemán en las últimas dos temporadas tanto en la Bundesliga como en las competiciones europeas, situación que generó que fuera ya convocado por la selección absoluta alemana, donde ya ha jugado 7 partidos. El séptimo jugador que más se ha devaluado es Marco Asensio. El valor de este extremo izquierdo en julio del 2018 era de 75 millones de euros, pero en el presente ese valor descendió un 47% y pasó a valer solo 40 millones de euros. La caída del valor del mercado del español se debe fundamentalmente a sus lesiones. En diciembre del 2018 tuvo una lesión muscular que lo alejaron 40 días de las canchas, y en julio del 2019 tuvo una ruptura del ligamento cruzado anterior que lo han mantenido 220 días sin jugar, y de momento continúan su recuperación. Del grupo de jugadores que ha perdido más valor, Asensio es el más joven con apenas 23 años, situación que sin duda le da esperanza para revertir la situación. El séptimo jugador que más se ha revaluado es Raheem Sterling. El valor de este extremo izquierdo en julio del 2018 era de 110 millones de euros. En esta temporada y media, ese valor ha subido un 78%, pasando a valer la importante suma de 160 millones de euros, un valor que lo posicionan como el segundo jugador más caro de la actualidad, solo por detrás de un jugador que veremos a continuación. La subida del mercado del inglés ha sido producto de su gran aporte al Manchester City de Pep Guardiola. Sus goles y asistencias fueron fundamentales para que el City arrasara a nivel local en Inglaterra en la temporada pasada, y en la presente sigue siendo importante en la buena campaña que el club ciudadano mantiene en la Premier League y en la Champions League, donde ya están clasificados a octavos de final. Aunque Sterling ya no es una promesa, ya que recién cumplió 25 años, sí mantiene una evolución importante en su juego a medida que ha madurado. El sexto jugador que más se ha devaluado es Marcelo. El valor de este lateral izquierdo en julio del 2018 era de 60 millones de euros, pero en el presente ese valor descendió un 67% y pasó a valer solo 20 millones de euros. La caída del valor del mercado del brasileño han sido sus lesiones y su bajo nivel mostrado. Desde ese verano del 2018, Marcelo ha tenido 6 lesiones que lo han alejado 120 días de las canchas, situación que le generó la pérdida de la titularidad en Real Madrid y en la selección brasileña, donde no es convocado desde la Copa del Mundo de Rusia 2018. El sexto jugador que más se ha revaluado es Sadio Mané. El valor de este extremo izquierdo en julio del 2018 era de 70 millones de euros. En esta temporada y media, ese valor ha subido un 115%, pasando a valer la importante suma de 150 millones de euros. La subida del mercado del senegalés, que ha sido recientemente elegido como el mejor jugador africano del 2019, ha sido producto de la evolución que ha tenido su juego, donde se convirtió en uno de los jugadores claves del gran Liverpool de Klopp, que conquistó Europa
Europa y está próximo a romper esa tediosa sequía de 30 años en Premier. De los jugadores que más han subido su valor, Mané es el más veterano con 27 años, situación que deja claro que su madurez ha venido acompañada de su mejoría en el juego. A continuación, veremos los 5 jugadores que más se han devaluado y los 5 que más se han revaluado. Estos valores que les estoy mostrando los recogí del sitio web especializado Transfer Market. Recordemos que no necesariamente corresponden a los valores por los que cada jugador se puede transferir, ya que las negociaciones dependen solamente de lo que el club dueño del jugador pida por su traspaso y obviamente también depende de lo que el posible comprador esté dispuesto a pagar. El quinto jugador que más se ha devaluado es Lionel Messi. El valor del 10 azulgrana en julio del 2018 era de 180 millones de euros, pero en el presente ese valor descendió un 22% y pasó a valer 140 millones de euros. La caída del valor del mercado del argentino está fundamentalmente relacionada a su edad. En 6 meses, Messi cumplirá 33 años, una edad que sabemos le pone más cerca de su retiro y por ende su disminución de valor en el mercado. El quinto jugador que más se ha revaluado es Kylian Mbappé. El valor del 10 francés en julio del 2018 era de 120 millones de euros. En esta temporada y media, ese valor ha subido un 67%, pasando a valer la impresionante suma de 200 millones de euros, que lo posicionan como el jugador más valioso en el mundo en la actualidad. La subida de mercado del jugador del Paris Saint-Germain es producto de las capacidades demostradas no solo a lo largo de la última temporada y media, sino también desde el día de su debut en Mónaco. A sus escasos 21 años, su capacidad para hacer goles y asistir lo hacen ser titular indiscutible del club parisino y de la actual selección campeona del mundo. El cuarto jugador que más se ha devaluado es Diego Costa. El valor del lagarto en julio del 2018 era de 60 millones de euros, pero en el presente ese valor descendió un 70% y pasó a valer solo 18 millones de euros. La caída del valor del mercado del hispano-brasileño está fundamentalmente relacionada a sus constantes lesiones que le hicieron perder protagonismo en el equipo del Cholo. Desde ese verano del 2018 ha tenido 8 lesiones que lo han alejado de las canchas 201 días. Siguiendo incluso lesionado al momento de la publicación de este video. Y también debemos mencionar sus ya 31 años que le empiezan a recortar su estadía en el fútbol de élite. El cuarto jugador que más se ha revaluado es Frenkie de Jong. El valor del mediocampista azulgrana en julio del 2018 era de solo 7 millones de euros. En esta temporada y media, ese valor ha subido, y escuchen bien, un 1.186%, pasando a valer la importante suma de 90 millones de euros. Esta significativa alza se dio producto de la gran temporada que tuvo con el Ajax, donde fue jugador fundamental en la destacada temporada que hicieron los de Ten Hag en la Champions League, donde estuvieron muy cerca de la final. Adicional, no podemos dejar pasar su fichaje por el Barcelona, donde ha sido titular habitual a sus escasos 22 años. El tercer jugador que más se ha devaluado es Sergio Busquets. El valor del jugador azulgrana en julio del 2018 era de 80 millones de euros, pero en el presente ese valor descendió un 56% y pasó a valer solo 35 millones de euros. La caída del valor del mercado del español está fundamentalmente relacionada a la baja de su nivel. Sus 31 años le pesan cada vez más y está lejos de ser esa garantía que era antes en el medio campo del club catalán y de la selección española. El tercer jugador que más se ha revaluado es Trent Alexander-Arnold. El valor del lateral derecho red en julio del 2018 era de solo 25 millones de euros. En esta temporada y media, ese valor ha subido un 340%, pasando a valer la importante suma de 110 millones de euros. Esta significativa alza se dio producto de su gran rendimiento en el poderoso Liverpool de Klopp. Y cómo no, a su gran potencial que ha demostrado tener a sus escasos 21 años. El
El segundo jugador que más se ha devaluado es Alexis Sánchez. El valor del jugador del Inter de Milán en julio del 2018 era de 70 millones de euros, pero en el presente ese valor descendió un 64% y pasó a valer solo 25 millones de euros. La caída del valor del mercado del chileno está fundamentalmente relacionada a sus constantes lesiones, que le hicieron perder protagonismo en la temporada pasada en Manchester United y en la presente temporada en Inter, donde casi no ha jugado. Desde verano del 2018 ha tenido 5 lesiones que lo han alejado 208 días. A esto debemos sumar sus ya 31 años, prueba de que su juventud ha quedado atrás. El segundo jugador que más se ha revaluado es João Félix. El valor de la joya portuguesa en julio del 2018 era de solo 2 millones de euros. En esta temporada y media, ese valor ha subido, y escuchen bien, un 4.900%, pasando a valer la importante suma de 100 millones de euros. Esta significativa alza se dio producto de su gran rendimiento en el Benfica, donde aportó goles y asistencias importantes que lo llevaron a ser el mejor jugador de la liga portuguesa a sus escasos 19 años, motivo principal por el que fue convocado a la selección absoluta de Portugal y posteriormente fichado por el Cholo Simeone, haciéndolo titular habitual del Atlético de Madrid. El jugador que más se ha devaluado en los últimos 18 meses es Gareth Bale. El valor del jugador madridista en julio del 2018 era de 90 millones de euros, pero en el presente ese valor descendió un 56% y pasó a valer 40 millones de euros. Las razones de la caída del valor del mercado del galés se deben fundamentalmente a sus acostumbradas lesiones y a su bajo rendimiento, y cómo no, a sus constantes disputas con el Real Madrid, donde ha dejado varias veces en claro que quiere marcharse cuanto antes de España, pero su salida sigue estancada debido a que no ha resultado un comprador que pague lo que Florentino Pérez ha deseado. Adicional, debemos anotar que Bale ya tiene 30 años, una edad importante donde se sabe que cada vez más su fútbol irá a la baja. El jugador que más se ha cotizado en los últimos 18 meses es Jadon Sancho. El valor del jugador del Dortmund en julio del 2018 era de solo 15 millones de euros. En esta temporada y media, ese valor ha subido la importante cifra de 700%, pasando a valer 120 millones de euros. Esta significativa alza del joven inglés se debe a la importante evolución que ha tenido desde que el Dortmund lo fichó de la cantera del Manchester City. En la temporada pasada, aportó 12 goles en la Bundesliga e hizo 17 asistencias. Y en lo que va de esta nueva temporada no ha desentonado, tanto en la liga alemana como en la Champions League, donde el Dortmund ya está en octavos. A sus escasos 19 años, este extremo derecho ha demostrado un enorme potencial que ya lo tienen como jugador habitual de la selección absoluta de Inglaterra y titular indiscutible del conjunto negriamarillo. En la caja de comentarios te invito para que me digas dos cosas. La primera es, ¿cuáles de los jugadores que perdieron valor crees que se irán del fútbol europeo en la próxima temporada? Y la segunda es, ¿cuál de los jugadores que ganaron valor ves como un futuro Balón de Oro? Amigos, gracias por ver el video. Si te gustó, por favor regálame tu like. En el botón que estás viendo en pantalla en este momento, te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Te dejo también en pantalla este video sobre cuáles sequías se pueden romper en la Copa América y en la Euro del presente año. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.